¿Sudamérica ha mirado históricamente en términos de influencia cultural hacia Europa o Norteamérica, según se ubiquen sus naciones respectivamente en la costa este u oeste del subcontinente? Bolivia, aislada geográficamente en el centro, se ha visto obligada principalmente a mirar hacia adentro. Esto ha fomentado una suerte de endogamia cultural, es decir, una unión obligada entre parientes culturales, que produce una visión mediocre y acotada, aunque se defienda cosméticamente como reivindicativa de una identidad nacional y cultural. Como advirtió el poeta cubano José Martí, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Aunque el aislamiento de Bolivia se consumó debido a la llamada Guerra del Pacífico que tuvo lugar entre 1879 y 1884, que la obligó a ceder a Chile el departamento del litoral, la tendencia ya venía marcada históricamente desde antes de la colonia española, como señalé en un artículo anterior. Mientras los españoles en el norte mesoamericano arrasaron con la gran metrópoli azteca Tenochtitlán, donde asentaron su poder, dejaron la capital imperial inca, Cusco, más o menos intacta, y se establecieron en la costeña Lima. Como resultado, las artes nativas como la tejeduría y la cerámica continuaron floreciendo en su entorno original. La conquista del imperio inca por Francisco Pizarro abrió el camino para la sumisión de la Bolivia actual en el año 1535 y el establecimiento de la Real Audiencia de Charcas, parte esencial del Virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es el territorio boliviano y que siglos antes de la llegada de los españoles fue conocido como el Reino del Collasuyo. El Collasuyo designa a los habitantes aymaraparlantes de una serie de reinos independientes de la meseta de Titicaca, con fuertes lazos culturales entre sí, que se extendían al sur del Cusco, desde los Andes y el altiplano de Bolivia hasta la ribera del río Maule en Chile, y desde las costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero en la Argentina. El centro neurálgico del Collasuyo estaba situado en el altiplano andino, en torno al lago Titicaca, una de las regiones más densamente pobladas de los Andes desde antes del estado Tiwanaku. En 1450 fueron invadidos por las fuerzas del Inca Pachacutec, quien conquistó el altiplano después de grandes combates y pérdidas humanas. Hoy, el nombre Collasuyo es usado por movimientos nacionalistas indígenas para referirse al estado plurinacional de Bolivia, asimilándolo a su región andina de mayoría indígena aymara y quechua, con una clara pero sesgada perspectiva ideológica de acento regionalista, o para los efectos, afirmando la endogamia cultural estimulada por el aislamiento histórico y cultural. Mi país, Costa Rica, aunque cuenta con costas en ambos océanos, también ha practicado política y culturalmente el aislacionismo desde tiempos prehispánicos. No obstante, las manifestaciones artísticas han sido culturalmente endogámicas, representando introspectivamente el paisaje y la idiosincrasia local, asumiendo, como el aldeano de Martí, una visión estrecha que le hace sentir superior a sus vecinos y capaz de doblegar toda influencia foránea, sustancial o superflua, aunque le ponga la bota encima y termine engullida mientras duerme. Existe ciertamente un paralelismo entre la cultura y la producción artística de países como Costa Rica y Bolivia, algo que aprendí tempranamente cuando mi padre, exiliado tras la Revolución Agraria de 1952 en Bolivia, conoció a mi madre costarricense en México, se casaron e iniciaron una vida juntos en la provincia de Heredia. Nunca dejó de añorar su tierra y a su familia, a pesar de las tensiones entre parientes y el desarraigo obligado. Sublimó su condición de extranjero, convirtiéndose en cónsul ad honorem de Bolivia en una provincia, y orgullosamente nos enseñó a cantar melodías de Gladys Moreno, la diva nativa de Santa Cruz, de donde era originario su padre, el político e indigenista Adolfo Flores Suárez Arana. Su nostalgia no se detuvo allí. Junto a mis hermanos Francisco y Eduardo, dimos recitales en la antigua Escuela Normal de Heredia
a inicios de los 60s, empezando con el vals compuesto paradójicamente por un autor chileno, Pedro Telmo Caicano, titulada Yo quiero un mar azul para Bolivia, que se convirtió en un himno catalítico del anhelo de romper el aislamiento boliviano. El aislamiento, aunque resentido política y socioculturalmente, ha tenido un lado positivo al liberar a muchos artistas bolivianos de las modas artísticas para encontrar su propia voz dentro y fuera de sus fronteras. De hecho, cuando se pasa revista a la colección de arte moderno y contemporáneo del Museo Nacional de Arte MNA en La Paz, Bolivia, objeto de la presente crítica, se descubre que el drama existencial de esta nación andina ha obligado a sus creadores, desde el siglo pasado, a estar tenazmente enfocados en el proceso de redescubrimiento de su legado cultural, que trasuntan en la mayoría de las obras, ora miméticamente, ora sincréticamente, ora creativamente. La primera inmersión en el arte boliviano tuvo lugar cuando por la nostalgia paterna regresamos a Bolivia por 2 años, entre 1971 y 1972, poco después del sangriento golpe de estado de Hugo Banzer, quien era un pariente político lejano, y estableció una férrea dictadura anticomunista. Me tocó verlo desfilar varias veces por la avenida Ismael Montes y en las concentraciones obligadas de estudiantes en la Plaza Murillo. Volvería al poder por la ruta democrática en 1997, merced a la endogamia cultural, que permitía forjar alianzas entre movimientos políticos y culturales nativos aparentemente irreconciliables, pero conectados a menudo con la genealogía. 2 museos llamaron mi atención en aquel de entonces: la casa de Pedro Domingo Murillo, prócer de la independencia boliviana de 1809, que quedaba a 3 minutos a pie del colegio jesuita al que asistía, y el Museo Nacional de Arte, ubicado en Socabaya, a 7 minutos de mi centro educativo. En ambos descubrí el arte colonial y republicano boliviano. Mientras mi relación con el arte precolombino empezó en la ruina de la cultura Tiwanaku, cuyo centro histórico se ubica a 15 kilómetros del lago Titicaca. Mi reencuentro con la cultura boliviana se renovó en el año 2019, cuando pude regresar a La Paz para un viaje de estudio que ha aumentado mi comprensión de su arte y cultura. Cualquier lectura del arte boliviano pasa obligadamente por el estudio del contexto histórico, social y cultural, sin el cual no se explican satisfactoriamente las manifestaciones artísticas modernas y contemporáneas que emergieron, así como los mitos precolombinos y coloniales que han alimentado una elusiva identidad y expresión sincrética y de resistencia. Desde el inicio del siglo XX, la producción artística en Bolivia se ha caracterizado, como evidencia la colección del Museo Nacional, por su asincronía con respecto a los movimientos y escuelas occidentales, así como el drama existencial de los artistas que casi siempre han creado en solitario para una nación incipiente en cuanto a promoción, crítica de arte y mercado artístico, y con una audiencia mayormente conservadora y reticente a la experimentación. A pesar de sus vastos recursos minerales y agrícolas, Bolivia es un país subdesarrollado, inestable políticamente, de vastos espacios, subpoblado y con un rico legado cultural que, como su folclore, se respira en cada rincón de su territorio y aflora en las conversaciones con su gente, independientemente de su nivel educativo u origen étnico, o estén o no en Bolivia. La cultura gravita pesadamente en cada obra expuesta en el museo,
confirmando la afirmación de la crítica Marta Traba de que Bolivia era uno de los países artísticamente cerrados por su dominancia indígena y su aislamiento geográfico. Por los primeros 50 años del siglo XX, la influencia decisiva en el arte boliviano fue el indigenismo y el paisajismo telúrico, no las vanguardias europeas. Pintores pioneros como Cecilio Guzmán de Rojas, a pesar de su inmersión europea en los 20s, ignoran las escuelas emergentes y optan por una estilización del indígena más acorde con las reivindicaciones del papel heroico de este en la realidad andina, promovido por filósofos como el peruano José Carlos Mariátegui y el poeta y educador boliviano Franz Tamayo. Mariátegui sostuvo que el problema indígena, tan presente en la política, la economía y la sociología, no puede estar ausente de la literatura y del arte. Se equivocan, decía gravemente, quienes juzgándolo por su incipiencia o el oportunismo de pocos o muchos de sus corifeos, lo consideran en conjunto artificioso. En sus ensayos sobre la realidad peruana, Mariátegui aventura varias tesis que hoy son dominantes en el discurso y la narrativa. Por su parte, el poeta y político Tamayo, en su obra Pedagogía Nacional, publicado en 1908, afirma que el indio es el verdadero depositario de la energía nacional. Es el indio, dice él, el único que en medio de esta chacota universal que llamamos república, toma a lo serio la tarea humana por excelencia, producir incesantemente en cualquier forma, ya sea labor agrícola o minera, ya sea trabajo rústico o servicio manual dentro de la economía urbana. Cecilio Guzmán de Rojas es de los primeros artistas académicos en afirmar plásticamente la veta indigenista en obras como El triunfo de la naturaleza, un óleo realizado en 1928. El indígena es presentado de manera heroica en el contexto andino. La alta sociedad boliviana adopta este tipo de expresiones, pero sin resolver las asimetrías sociales y económicas de la población idealizada. Tomamos al indio, pero ignoramos su contexto, su situación. La visión de Guzmán a través de obras como Mujeres Andinas y El Cristo Aymara se impone en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que mantendrá a raya hasta su muerte las influencias foráneas a las que el pintor consideraba responsables de desvirtuar el arte en países vecinos como Brasil. Pero aún antes de su muerte, Bolivia se abre gradualmente a las influencias externas mediante muestras itinerantes y antológicas, artistas inmigrantes, además de publicaciones especializadas que exponen a los artistas locales a las vanguardias históricas. Esta mirada hacia afuera no deja, sin embargo, de encontrar resistencia entre el público y las autoridades culturales locales, democráticas o dictatoriales, especialmente por el clima político que desemboca en la Revolución Agraria de 1952, que establece un antes y un después en el arte boliviano. El legado del indigenismo y la apertura hacia las vanguardias produjo dos vetas plásticas paralelas que prevalecen hoy: el arte de resistencia y la abstracción lírico-telúrica. Uno de los primeros en liderar críticamente la influencia de los estilos modernos fue el pintor autodidacta Arturo Borda, con su obra La crítica de los sismos y El triunfo del arte clásico, un óleo de 1948. En esta alegoría parnasiana, Borda ataca a los colegas que compara con primates por imitar las modas europeas. En el Museo Nacional podemos observar también en la misma vena crítica y satírica el óleo sobre cartón de Arturo Borda, pintado en 1944 y titulado Mundo, Demonio y Carne. Pero la puerta ha sido abierta y la revolución estaba en marcha. Por un lado, artistas como Walter Solón Romero articulan un arte de resistencia figurativo y alegórico donde postulan sus convicciones políticas de izquierda, inspirados en el muralismo mexicano. Solón Romero pinta su mural al fresco sobre el prócer Jaime Sudáñez y la Revolución de Mayo en 1950 en el departamento de Sucre, que es la capital oficial de Bolivia. Ese mismo año reúne a otros creadores que comparten sus ideas en el llamado Grupo Anteo, como los hermanos Jorge y Gil Imaná y Lornio Vaca. Al mismo se suma quien se transformará en uno de los más importantes muralistas de Bolivia y Sudamérica, Miguel Alandia Pantoja, quien expuso en el Museo Nacional de Costa Rica en 1957. El movimiento muralista, cuyos acólitos también pintaban al óleo en caballete, compartía la misma lectura ideológica de los mexicanos, achacando a la colonización española la desigualdad de las clases y la explotación y discriminación endémica de los indígenas. Proponían como alternativa la restauración de un mundo prehispánico marxista.
como Mariátegui, incurrieron en el error histórico de ignorar que la sociedad incaica, igual que la azteca, estaban basadas en un sistema de castas y que su economía distaba por mucho de ser un modelo comunista primitivo viable, pues se basaba en el imperialismo y la explotación de otros pueblos. Artistas como Alandia Pantoja tomaron mitos y leyendas populares y la vivencia de las masas mineras y campesinas para construir una narrativa de lucha contra la oligarquía minera, terrateniente y mercantil. Los murales se convirtieron, como en México, en el medio fomentado desde los sucesivos gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo y los sindicatos obreros y campesinos para educar al pueblo sobre su identidad y destino manifiesto. Por 14 años, el arte de resistencia fue dominante en el contexto cultural local, aunque ya en 1954 se organizó en La Paz la primera exposición de arte abstracto y moderno. No obstante, la ruta de la abstracción como alternativa estética a la revolución política empezó marginalmente con las contribuciones de dos artistas mujeres, la escultora Marina Núñez del Prado y la pintora María Luisa Pacheco. Ambas iniciaron produciendo obras de corte indigenista, pero gradualmente fueron sublimando sus formas telúricas y figurativas con un tono cada vez más lírico hasta adoptar la abstracción como expresión estilística y conceptual final. Varios factores incidieron en sus respectivos procesos. La oportunidad de formación académica en los Estados Unidos y visitas a otros países, la emergencia del expresionismo abstracto y el informalismo que investigaron, su promoción por parte de críticos y curadores foráneos y su distanciamiento de la agenda política de resistencia local. Nuevamente, como en el contexto costarricense, la labor del crítico de origen cubano José Gómez Sicre jugó un importante papel en el reclutamiento de los artistas y su alineamiento con los movimientos artísticos internacionales en boga en los 50s y 60s. Desde el Museo de la Organización de Estados Americanos, Gómez Sicre impulsó la carrera internacional de ambas y de otros abstraccionistas bolivianos, escribiendo sobre sus respectivas obras, adquiriendo su producción y exhibiéndola en distintos espacios estadounidenses. El guión museográfico que se puede recorrer en el MNA afirma continuamente la conexión entre la producción prehispánica y el modernismo nativo, ilustrándola con la obra escultórica de Marina Núñez del Prado y de pintoras abstractas como María Luisa Pacheco. Desde la primera sala encontramos en contrapunto secuencial pinturas y obras tridimensionales que abrazan una identidad precolombina de la que ya no pueden ser parte integral, porque les resulta elusiva. No obstante, los artistas son a menudo resultado del mestizaje y la inmigración europea. Viene a colación el aporte de Alfredo La Placa, quien incursiona en la abstracción a mediados de los 70s y produce pinturas con ásperas texturas donde las formas como retazos producen espacios entre las distintas capas, abriendo evocadores vacíos como en el informalismo. Esto se evidencia en su conocido óleo La Herida de 1988, pero su obra no se esfuerza en ocultar nuevamente las raíces culturales que mimetiza a través de sus óleos sobre tela como en Ritual 3, realizado en 1984. Como parte de la misma mímesis, aunque desde la figuración, encontramos otros artistas modernos que contribuyen a hacer una lectura diferente del pasado, como ocurre con el óleo sobre papel Inca 2, una obra inscrita dentro del realismo mágico latinoamericano, que es parte de un conjunto que evoca los personajes centrales de la conquista, realizados en 1992 por el artista Luis Silvetti. La influencia del arte europeo de fines del siglo XIX y principios del XX es trazable en este periodo. Mientras artistas europeos como Matisse y Picasso descubren la escultura tribal africana y la incorporan en sus propuestas de manera intelectual, los artistas bolivianos hacen lo propio con los mitos y el legado cultural precolombino en soluciones plásticas tanto representacionales como abstractas. Un ejemplo patente de lo anterior es la emblemática pintura en técnica mixta sobre tela titulada Ritual, realizada en 1967 por María Luisa Pacheco. No estamos ante una obra intencionalmente abstracta como las europeas, sino que parte de una aproximación poética o lírica hacia el paisaje regional sagrado que ha investigado y que sublima, aun cuando vive por muchos años fuera de Bolivia,
Como explicó el crítico Gómez Sicre en un documental tras la muerte del artista en Nueva York en 1982, Pacheco nunca abandonó sus raíces. El paisaje urbano, dominado por los rascacielos, se fundía con los opresivos cerros de su nativa Bolivia. Sus composiciones, no obstante, son claras evocaciones del paisaje andino que dominó su obra, como se puede apreciar en obras como Ritual del 67, en su óleo Sobre Madera del 66 sin título, o su obra Catavi, un óleo elongado sobre madera inspirado en el paisaje potosino de las minas de estaño, realizado en 1974. Por otra parte, la obra de Marina Núñez del Prado se encuentra dispersa a lo largo de casi todas las salas del museo, sirviendo el concepto curatorial de la transhistoricidad, que, como ya apuntamos en un artículo anterior, permite lecturas por contraste de los mismos motivos tratados en estilos y conceptos plásticos disímiles. Desde sus obras tempranas, emparentadas con la iconografía religiosa a través de la patrona católica de la Virgen de Copacabana, las articulaciones indigenistas tempranas como Madre India de 1934, pasando por su extraordinaria Danza Aymara de 1951, hasta alcanzar una síntesis brutista de la talla en basalto Cóndor, que completó en 1966. La obra de sus últimos años, ampliamente estilizada y lírica, es incuestionablemente abstracta, pero siempre evocadora de su identidad cultural. Como boliviana, nunca oculta sus orígenes. Es cómodo vincular su ruta como artista a la influencia de Brancusi y Moore, pero Núñez del Prado encuentra su propia síntesis sin copiar a nadie, tanto técnica como conceptualmente. La mayoría de los acercamientos en el modernismo boliviano son, sin embargo, primariamente intelectuales, aunque revelen la vigorosa atracción inherente a la evocación de un mundo donde el arte era todavía expresión del mundo natural e integral de conceptos fundamentales incuestionables. Es el caso de artistas cuya reputación ha sido establecida internacionalmente, como María Esther Balivián, Alfredo da Silva y Óscar Pantoja. Arbitrariamente vinculados al expresionismo abstracto por factores de moda y mercado, como pasó en su momento con María Luisa Pacheco, ninguno de los tres adoptó los postulados de dicha escuela estadounidense, aunque sus respectivas técnicas tengan cierta similitud en sus inicios con las exhibidas por artistas como Pollock en su pintura de acción, aprendida por cierto de un mexicano, David Alfaro Siqueiros. Los rectángulos de color de bordes difusos que flotan en el espacio de otra zona de color, en Mark Rothko, y los campos de color de Helen Frankenthaler. Recordemos que el expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York era un movimiento exclusivamente estadounidense, no inclusivo de otras culturas. No había interés de sus fundadores en incluir artistas fuera de su círculo o nacionalidad. En cambio, la obra de los bolivianos, disímil entre sí por sus respectivos conceptos y propuestas, comparte en común su carácter orgánico y lírico y evocación telúrica y hasta folclórica. En el caso de Pantoja, a quien conocí en Costa Rica y de quien escribí en varias oportunidades, destaca por su comunión con lo críptico y al mismo tiempo comunicable, ya que llega a la entraña propia de las cosas, sin obviedad, a través de cierto enfrentamiento de la realidad con la poesía. Esto es evidente en su óleo sobre tela, parte de la colección del museo, realizado en 1988, Camino a la Libertad. Pantoja, hermano del muralista Landia Pantoja, va más allá de otros abstractos bolivianos para ofrecer una primera calidad telúrica de identidad cultural definida, como en la obra del peruano Fernando de Sislo y el mexicano Gunter Gerso, merced a una descomposición de la realidad latinoamericana en valores plásticos, texturas que sugieren lo pétreo, luces doradas que afirman atmósferas evocadoras de la soledad y lo ancestral. Si bien descubrió equivalentes plásticos a las realidades del altiplano que conoció en La Paz de joven, como su colega peruano Fernando de Sislo, que logra metáforas visuales de lo precolombino, su solución es algo diferente. Porque Pantoja, aunque atraído por lo telúrico, por su cultura, su visión es espiritual, y siendo su vivencia profundamente urbana, no le interesa lo figurativo para representarlo en su obra, aunque a veces trascienda inconscientemente. Esta identificación del arte con las fuerzas básicas de la naturaleza y las creencias sobre el cosmos en sociedades tribales ha resultado tremendamente atractiva tanto en Europa como en Sudamérica, en un entorno
donde el arte gradualmente se ha divorciado de la vida y se produce primariamente en oposición a las fuerzas de la vida que animan el mundo fuera del estudio del artista. Para muestra, la técnica mixta sobre cartón de 1929, realizada por Jorge de la Reza y que se titula La Conquista, o la obra Descanso, un óleo sobre tela de 1957, realizado por Enrique Arnal. La mayoría de los artistas bolivianos cuyas obras se confrontan en el MNA junto al legado precolombino o las pinturas realizadas en la colonia por indígenas han tratado de aislar algún tipo de cualidad esencial de la cultura para mostrarlo en sus respectivas obras, indistintamente del periodo o movimiento al que pertenezcan. Pero existe un contraste adicional y fundamental entre las obras creadas entre autores tradicionales y modernos, y es que para cumplir con rituales atávicos, su simbolismo, intencionalmente, va acompañado de un sistema de creencias que busca que el objeto produzca efectos en el mundo físico a la manera del fetiche. Los artistas modernos y contemporáneos bolivianos, en cambio, no creen en su mayoría que esos símbolos mágicos usados desde tiempos precolombinos para relacionarse con el entorno cambien el mundo físico o sean de ayuda práctica. Pero eso sí, ayudan al examen exploratorio del problema que todos enfrentamos hoy. ¿Cómo mantenerse cuerdo y vivir con propósito en un mundo orientado a la ciencia y la técnica que explica todo intelectualmente dejando el espíritu a un lado? Vienen al caso los aportes en la colección de Mario Cariaga con su dibujo sobre papel titulado A mi alrededor ángeles con coros celestiales me van cantando y yo voy gritando desde el fondo de mi alma de esclavo. Un drama que no solamente es del pasado. O el titulado La caja de 2010, realizado por el imaginativo colorista Marcelo Suaznavar, que retoma aspectos tradicionales en una propuesta intelectual provocativa. La contemporaneidad boliviana, como revela la muestra en la colección del MNA, está marcada por un arte que navega entre la memoria de las dictaduras y la vivencia democrática. De 1964 a 1982, Bolivia experimentó dictaduras militares de tipo burocrático, autoritario, que a diferencia de los golpes de Estado del pasado no fueron transitorios. Fueron periodos caracterizados por la persecución política institucionalizada, la censura y la corrupción. La democracia sobrevino, como en muchos países del Cono Sur, como resultado de concesiones políticas e impunidad legal. Las democracias se mancharon por tales acuerdos. Es difícil sopesar ¿qué fue peor para la producción artística boliviana? La censura, con el cierre de espacios de expresión, obligó a muchos artistas bajo las dictaduras a ser más innovativos, abordando los temas de la cotidianidad con mayor sutileza. Pero muchas de estas producciones no vieron la luz hasta el advenimiento de la democracia. Entonces, se dan expresiones variadas que van desde el hiperrealismo, como ocurre con Puerta Ventanas, un acrílico sobre lienzo realizado por Fernando Rodríguez Casas, hasta el realismo mágico latinoamericano, aunque a veces se mezcle con cierto estilo de pintura sociológica, como es el caso de Raúl Lara, de quien se incluye en la colección Barroco Independentista, Barroco I, un óleo sobre tela realizado en 1982. El enfoque de las obras en esta última etapa se mueve entre la crítica cultural desmitificadora y las alegorías de la marginalidad urbana y el drama existencial. Aunque los artistas se agrupan, no lo hacen en razón de declarar manifiestos o tomar posturas a la usanza de siglos anteriores. Y prevalece la libertad creativa. Ilustran estas tendencias, por ejemplo, Gastón Ugalde, con su ensamblaje de 1982 a Parapita, en referencia a las personas de escasos recursos que se dedican a cargar bolsas en el mercado. O la obra mixta sobre madera, un montaje satírico de Edgar Arandia Quiroga, realizado en el 2010, titulado Oh Divino Pastor, abre tus ojos y contempla la revuelta de los pueblos. Es claro en este montaje que no estamos ante una piadosa solicitud, sino más bien un señalamiento de impotencia crítica. La emergencia de los multimedios y las soluciones estéticas desechables empodera a una nueva generación de autores para presentar propuestas que transitan entre las instalaciones y los performances. Tanto vanguardistas como post-vanguardistas, alineado filosóficamente con el neoexpresionismo, el posmodernismo y el posconceptualismo. En esta línea destaca la obra de Roberto Valcárcel, de quien conocíamos su técnica mixta sobre madera sin título de 1982.
Es un creativo que se mueve libremente entre la tendencia que más le convenga según la producción, unas veces minimalista y otras conceptualista, como en su más reciente instalación del 2017, que es parte de una serie utilizando ataúdes de vivos colores acompañado de comensales que lo rodean. Como ya advertimos cuando escribimos a propósito de la Bienal CIART, que cobija el Museo Nacional de Arte, estamos ante propuestas claramente ideológicas, mediante producciones temporales y reciclables, que pretenden hacer una lectura de la historia adecuada a las tendencias filosóficas en boga dentro del feminismo, la inclusividad y la izquierda sin serio sustento fáctico. Todo se vale, todo es arte, todo es igual. Pero si todo es, nada es. Y no me refiero meramente al fin de la representación en el arte. El escritor y crítico cubano Alejo Carpentier advirtió contra el peligro que entraña la destrucción de todas las formas tradicionales de representación en nombre del futuro. Clamó por una redefinición de los conceptos de arte y creación artística en nuestro continente. Bajo su perspectiva, solo cuando el arte se entrelaza con la vida, con las convulsiones mnemotécnicas de sus sociedades y culturas, generamos una garantía simbólica de identidad. Como hemos explicado con anterioridad en Ars Criterion, el término sincretismo tiende histórica y conceptualmente a facilitar la coexistencia y la unidad entre diferentes culturas y visiones del mundo, lo que hoy se conoce como competencia intercultural, un factor que sigue siendo recomendado a los gobernantes de comunidades multiétnicas. La intención de los representantes de la Iglesia Católica durante la colonización española era hacer catequesis y evangelismo a través de las representaciones pictóricas, pero la cultura no se construyó sobre las creencias importadas, sino sobre su propia memoria, su propio legado. Ese fue realmente el acomodamiento y la resistencia de los nativos en las artes visuales desde la conquista. Los artesanos indígenas, por ejemplo, sustituyeron gradualmente a los artistas foráneos, dominando la copia de originales en medios como el grabado y las pinturas. Esta práctica de larga data en la historia europea se volvió común en el Nuevo Mundo durante la colonia. Los patrones españoles, religiosos y políticos fomentaban el uso de grabados y pinturas como modelos de los cuales copiar parcial o enteramente. Las autoridades religiosas, no obstante, en el Nuevo Mundo creían que la práctica de copiar grabados capacitaba a los artistas locales en el aprendizaje de la iconografía tradicional y la adopción de los modelos europeos de representación que se esperaban en las sagradas imágenes de fe católica romana. Lo anterior daba seguridad adicional a los patrones de que los artistas locales comprendían el resultado deseado mediante el trabajo comisionado. Sin embargo, como ya explicamos, esta transferencia fracasó porque los pintores o artistas indígenas nativos reinterpretaban o incluso efectivamente rechazaban el original europeo para seguir su propia voz de acento prehispánico. Basta ver retrospectivamente en la colección del MNA La Virgen de Belén, un óleo del siglo XVIII de autor anónimo, para comprobar la narrativa local en contrapunto con la importada. Mediante un proceso de mímesis particular derivado de este encuentro, que algunos llaman choque colonial, los artistas indígenas copiaban, pero no replicaban completamente los originales. Así, los modelos europeos gradualmente se volvieron andinos. En el recorrido que la curaduría del MNA fomenta en cada una de sus salas, lo sincrético merma para dar espacio a la modernidad artística boliviana en representaciones que carecen de su intensidad formal y conceptual, incapaces tal vez, por razones de contexto, de mostrar o aproximarse a la fuerza telúrica de los artistas indígenas precolombinos e incluso republicanos coloniales. Basta observar la representación de la Virgen en la pintura colonial y compararla con las más distantes e intelectuales versiones de pintores como Arturo Borda en su óleo sobre cartón de 1947 sobre la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, o el óleo sobre tela de 1944 sobre el mismo personaje de Jorge de la Reza. Se ha transitado del sincretismo a la mímesis o el remix. El hecho es que, como muchos investigadores académicos de arte precolombino han señalado, un número significativo de producciones de arte moderno y contemporáneo latinoamericano funcionan con base en la mímesis, es decir,
un remix precolombino, de la misma manera en que los artistas europeos todavía recurren a los artistas del Renacimiento para sustraer miméticamente formas, temas y colores. Pero la mímesis presenta casi siempre un defecto. Cuando los europeos incorporaron la escultura tradicional africana a su quehacer, casi no sabían nada del significado y la función original de los artefactos que encontraban, por lo que, reconociendo su valor estético, lo adaptaron a sus composiciones, moviéndose más allá del naturalismo que había definido el arte occidental desde el Renacimiento. De la misma manera, cuando un artista boliviano, por ejemplo, redescubre la influencia de los artefactos prehispánicos y coloniales, e incluso el arte del periodo republicano, lo hace casi siempre, desconociendo el trasfondo exacto del objeto y optando por convertirlo en una forma o motivo más en su repertorio plástico, al que solo agrega valor cuando su investigación produce una nueva solución plástica. Por ello es importante hacer notar cuánto puede y debe aprender el modernismo boliviano del concepto de la magia moderna. Este término, acuñado por el artista Paul Klee a partir de 1914 por sus estudios de culturas ancestrales, que fomentó como fuente de inspiración para el arte moderno, son vitales. Klee intelectualizó su acercamiento al legado artístico del pasado, pero produjo obras que evocaban fantasías con base en las formas atávicas y primitivas de las culturas del norte de África, entre otras regiones que visitó. Klee resumió su posición declarando que el arte, en su sentido más elevado, trata con un último misterio que se esconde detrás de la ambigüedad que la luz del intelecto falla miserablemente en penetrar. El guión del Museo Nacional de Arte de Bolivia no solo afirma una perspectiva ideológica sobre la resistencia cultural a la colonización basada en un importante acervo precolombino, colonial, republicano, moderno y contemporáneo, que confronta mediante su museografía, sino que también abre una discusión aún más importante sobre el dilema del artista andino y latinoamericano que ha sido enunciado por Klee. Hemos tratado, desde el comienzo de la Ilustración, en el siglo XVII, de explicar todo a través del intelecto y la ciencia. En la era precolombina andina y en el periodo colonial, hasta avanzado el siglo XIX, el último misterio se refería al alma, a la dimensión metafísica o espiritual de la existencia. Cada artefacto prehispánico, e incluso las obras sincréticas del periodo colonial, hablan de una relación espiritual íntima y diaria con entidades malignas y benignas en diferentes dimensiones cósmicas. Los árboles, las aguas, el viento y principalmente las piedras y montañas eran sagrados porque estaban relacionados con la comunión del alma con la naturaleza y sus fuerzas. Por ello, no deja de sorprender la paradoja del modernismo y la contemporaneidad artística boliviana, porque las expresiones de arte moderno y posmoderno contenidas en la colección del MNA se han nutrido por más de un siglo del estudio y la mímesis de la herencia cultural andina, pero a costa de convertirse con frecuencia en cómplices intelectuales del despojo del alma de sus predecesores, al invisibilizarla. Cuando abandonamos el sistema de creencias que sustenta el arte del pasado, que decimos admirar y pretendemos un supuesto rescate para recuperar la identidad cultural, entre comillas, nuestro ejercicio pierde integridad, porque es meramente intelectual. En el fondo, dejamos de creer que el misterio del espíritu existió alguna vez. Por todo lo anterior, reitero que el arte es uno de los pocos lugares que quedan en la sociedad actual para encontrar evidencia de ese misterio. Lamentablemente, con notables excepciones, Núñez, Pacheco y Pantoja principalmente,
El modernismo y la contemporaneidad boliviana se sustentan aún en ejercicios técnicos y conceptuales progresivamente insustanciales, y la recurrencia mimética, el remix, a su excepcional herencia cultural para un uso coetáneo, político, comercial y cada vez más efímero. Le habla Juan Carlos Flores para Arts Criterion desde La Paz, Bolivia.